Bueno, acá estamos con Mariano Rossi, bueno, un humorista local. Bueno, te invitaron a la Fiesta Nacional de la Guitarra. Contanos un poquito cómo te fue, Mariano. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, la Fiesta Nacional de la Guitarra, los 25 años. Fui invitado como el humorista del Partido de la Costa. A cada artista le daban 10 minutos para participar. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, representando a San Clemente y a todo el Partido de la Costa, con uno de mis personajes que yo hago. Bueno, exactamente, más o menos, ¿qué es lo que hiciste ahí? Es un personaje que yo tengo que se llama Facebook, me mandé a hacer la maqueta, yo pongo la cabeza y voy contando todo lo que va pasando en Facebook. Siempre todo con humor, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un poquito difícil estar 10 minutos, parece poco, pero es mucho, entreteniendo a la gente. Realmente fue muy difícil porque me dijeron que iba en el sexto lugar y me mandaron el primero para romper el hielo. La verdad que fue muy difícil porque es una fiesta realmente muy importante con grandes artistas que había a nivel nacional y provincial, así que la verdad que fue toda una experiencia para mí, una experiencia que, bueno, me sirve porque esto suma, siempre suma. Bueno, ¿es la primera vez que estás en un evento así? Sí, en una fiesta nacional sí, la primera, y espero que siga la buena racha. Bueno, ¿cómo uno mantiene el humorista? ¿Cómo se va nutriendo, digamos, de este tipo de fiestas y este tipo de cosas? Y de estos tipos de fiestas yo creo que la experiencia, ¿no? La experiencia, estar con otros artistas, con otros humoristas, algo diferente, porque yo venía, estuve en diferentes bares, pero no nunca en una fiesta nacional y arriba de un escenario tan importante. Así que yo creo que esto suma, todo suma. Bueno, y acá ya estás acá en San Clemente, ¿tenés pensado hacer algo para este otoño, invierno? Y mira, este otoño, invierno por ahora no, porque tengo pensado poder irme a Buenos Aires a hacer algunos talleres y cursos para seguir perfeccionándome. Pero seguramente algo va a salir, porque siempre, viste, estoy haciendo algo yo, así que algo va a salir. No hay que parar. No, yo no paro, sigo adelante. Y muchas gracias, Leo, por la nota. Muchas gracias, la verdad. Bueno, gracias a vos. Y bueno, está buenísimo que alguien nos represente ahí en la Fiesta de la Guitarra también. Sí, que la verdad es que les recomiendo a todos que vayan a la Fiesta de la Guitarra porque hay más de 40 puestos de todo tipo, comida, juegos. La verdad, muy familiar y muy lindo el lugar. Así que les recomiendo a todos que vayan a la Fiesta Nacional de la Guitarra.